bien, le damos la bienvenida una vez más a otro miércoles. Les damos las gracias primero por estar viendo esta transmisión y que sean todos muy bienvenidos a los hermanos y quizás a la gente nueva que nos está viendo. Ahora vamos a ir primero con una canción, un momento de alabanza para después poder compartir el mensaje. Luego de haber cantado, vamos ahora a estar compartiendo un rato, un momento de la palabra de Dios. Le queremos agradecer a nuestro hermano Salvador de Lutri, que siempre nos comparte los mensajes, siempre está bien predispuesto para poder compartirnos la palabra, y hoy nos va a compartir un mensaje titulado Ríos de Paz. Así que busca un lugar para poder anotar y bueno, vamos con el mensaje. Después de la frustración que recibí esta mañana, yo había venido con mucho entusiasmo, y de repente pregunta, no sé quién preguntó, Eduardo,
¿Cuántos se acuerdan del sermón del domingo pasado y se levantaron cuatro manos? Estoy frustrado, sinceramente. Estoy frustrado. Yo iba a empezar desde donde había dejado. Creo que tengo que empezar desde cero nuevamente. Vamos a leer el Salmo 46. Salmo 46. Habíamos hablado de la primera estrofa. Vamos a leer la primera y la segunda estrofa. La primera para recordar y la segunda porque va a ser el tema de la meditación de hoy. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hasta aquí nada más en la lectura de este Salmo. Habíamos dicho el domingo pasado que para quienes atraviesan tiempos difíciles, este Salmo ha sido un refugio, sobre todo repetir las mismas palabras, las primeras palabras. Hay algo que es muy importante, que es la memorización. Es algo que se está perdiendo en este tiempo, la memorización. Retener alguna de estas cosas y repetirlas. La memorización de algunas partes de la palabra de Dios es importante en nuestra vida para los momentos difíciles donde a veces no podemos recurrir a la Biblia. Y uno conoce y aprendió algunos pasajes de memoria que uno puede repetirlos y los repite y se acuerda en ese momento justamente de eso que la palabra de Dios dice. Bueno, uno de los pasajes que yo le diría que tenemos que recordar es este con el que comienza el Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Si usted llega hasta allí y no se acuerda de la tierra que tiembla y todo lo demás, pero usted tiene allí la palabra de Dios para los momentos de angustia. Como dijimos, se dice que fue escrito en el tiempo del rey Ezequías, un rey temeroso de Dios. Los miércoles estamos estudiando justamente la vida de Ezequías, y la vida de Ezequías es fundamental. El miércoles pasado Ezequiel explicó algo acerca de que Dios es un Dios vincular. Él responde al vínculo y no a las circunstancias, ¿no? Y siempre ha sido así. Piénselo usted y después se va a dar cuenta que en la palabra de Dios siempre Dios responde al vínculo. Lo hago por amor a Moisés, por amor a Abraham, por amor a David, ¿no? No a las circunstancias, sino porque hay alguien que vincula todo esto. Nuestra salvación es porque estamos vinculados a Jesucristo. Somos salvos en Cristo, ¿no? Él tenía una vida realmente sana, santa delante de Dios, hacía lo que Dios quería, y sin embargo los asirios sitiaron Jerusalén e hicieron temblar aquella nación. Y la primera parte de este Salmo habla del sentimiento que había en ese momento, donde parece que todo tiembla. Pero llegamos después que dice meditemos, la palabra Selah significa meditemos, entramos en la segunda estrofa. Y la segunda estrofa empieza en una forma totalmente distinta. Dice, del río las corrientes, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y parecería que el clima cambia, ¿por qué? Porque hay un contraste. Primero tenemos la tierra que tiembla, tenemos los montes que se hunden, tenemos el mar embravecido, y como dijimos el domingo pasado, era la sociedad que tambalea. La sociedad que tambalea. Acá no se habla de terremotos, ni de maremotos, ni de tsunamis. Se está hablando de una sociedad que tambalea. Y cuando la sociedad tambalea y uno siente que todo el piso se le mueve, entonces se describe todo esto. Pero fíjese que ya en la primera estrofa, él dice, de eso no vamos a temer. Quiere decir que hay un canto de esperanza, que comienza con un canto de esperanza, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y todo esto va a temblar.
Pero no importa, nosotros no vamos a tener temor. La segunda estrofa gira alrededor de la presencia de Dios en nuestra vida. En medio de las turbulencias sociales, en medio de las turbulencias económicas, en medio de este agitarse que tiene la sociedad, en medio de los problemas internacionales, que hoy el mundo está interconectado y lo que pasa allá resuena acá, y lo que pasa acá resuena también en otro lado. Yo estaba escuchando esta semana a los algunos de, que hablan en Uruguay y dice, bueno, hay que pensar en lo que pasa en Argentina, porque lo que pasa en Argentina después repercute en nosotros. Nosotros creemos que a veces que somos el centro del mundo. No, no, lo que pasa acá también repercute en otros. Quiere decir que todo esto es la turbulencia que está a nuestro alrededor. Y sin embargo, en medio de la turbulencia social, dice, hay alegría, hay estabilidad y hay confianza. Y utiliza algunas figuras para describir esta relación. Y la primera figura es, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Cuál es la ciudad de Dios? El que leía este salmo por primera vez, ¿qué pensaba? Que era la ciudad de Dios. La ciudad de Dios era Jerusalén. Esa era la ciudad de Dios. Allí estaba el templo de Dios y allí estaba la presencia de Dios. Así que ellos estaban tratando de salvar la ciudad y el templo. Y la amenaza estaba contra la ciudad y el templo. La paradoja grande de la ciudad de Jerusalén, que aparece en toda la Biblia, es que la ciudad de Jerusalén es una ciudad de la antigüedad que no tiene ninguna corriente de agua cerca. Todas las ciudades se edificaban siempre, las ciudades antiguas, se edificaban siempre al lado de un río. Egipto estaba al lado del Nilo, Babilonia estaba al lado del Éufrates. ¿Por qué se hacía esto? Porque el agua es vida. Y como el agua es vida, entonces se edificaba al lado de un río. Ahora, la ciudad de Jerusalén tenía un torrente que se llama Torrente de Cedrón, que a veces leemos en la Biblia y nos imaginamos un río que corre. No. Cuando yo fui a Jerusalén, fuimos a ver el Torrente de Cedrón, estaba seco. Es un zanjón, ¿no? Hoy diríamos acá es un zanjón. Lo pasan a pie. Nosotros lo pasamos en seco, por supuesto, pero la gente lo pasa a pie aun cuando hay agua. Eso es el torrente. Ahora, uno cuando dice la palabra torrente, ¿usted qué piensa? No piensa en eso, justamente. Hay una fuente que emana a 5 cuadras de Jerusalén, en Siloé. Es un chorro de agua que sale allí y que va. Pero para alimentar una ciudad, para sanear una ciudad, se necesita un río. Porque no solamente el agua trae, sino que el agua lleva también. ¿No? Quiere decir que el saneamiento de la ciudad estaba vinculado al río. Sin embargo, Dios, cuando tuvo que edificarse la ciudad capital y el templo donde él iba a estar, le señaló a David, ese es el lugar. Y uno dice, ¿por qué eligió el monte de Sion, que justamente está lejos de un río? ¿Por qué designó ese lugar, que era un lugar inconveniente? Y frente a esta pregunta, la tercera pregunta es, ¿y qué quiere decir entonces cuando dice, del río sus corrientes de agua alegran la ciudad de Dios? Porque nadie ve allí las corrientes de agua. Y solo hay una forma de interpretar esto, y es que aquí está hablando de la provisión de Dios, de lo que Dios era para esa ciudad. Porque Dios hizo edificar la ciudad allí, porque su pueblo tenía que aprender a depender de Él. Y le dicen la ley, cuando ustedes cumplan los mandamientos va a llegar la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia previa a la siembra y la lluvia para la maduración. Dice, va a llegar eso, pero depende de la relación que tengan conmigo. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén era el termómetro de lo que estaba pasando espiritualmente con el pueblo. Ahora dice, hay una corriente, la corriente de agua de un río que pasa por allí.
es la contrapartida de lo que vimos al principio. En el principio se habla de un mar embravecido, es decir, todo tiembla, pero acá hay una corriente de un río y la corriente de un río trae tranquilidad, trae paz. Yo tenía un amigo que estaba en un campamento, hoy ya tiene mi edad y es un pastor de años, pero era muy jovencito y en aquel momento se iba a los campamentos con una guitarra y se iba solo a tocar la guitarra también, ¿no? Entonces había un río en el campamento y él lo cuenta eso, entonces él se va y se pone al lado del río solo a orar y de pronto toma la guitarra y empieza a escribir una canción que después se hizo famosa, que decía: cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús, ¿no? Es esa canción que la cantó mi generación durante muchos años y la que vino detrás también, canta la quietud de un arroyo, surgió en ese momento, porque realmente la paz de Dios es como la quietud de un río que corre. El agua puede ser catastrófica. Hay inundaciones, hay tifones, hay tsunamis. El agua para mucha gente es una maldición, el agua. Pero también la lluvia que riega la tierra es una bendición. También hace germinar la semilla, mantiene la frescura y el agua es bendición. Y acá se habla de la paz de Dios como la bendición que corre en nuestra vida, que corre mansamente en nuestra vida. Él está usando una figura, la figura de que en medio de la turbulencia del mar uno puede tener la paz de Dios. Los jardines japoneses, en las casas de los jardines japoneses, en las casas tradicionales, uno le parece que el jardín es, me acuerdo que el jardín que visitamos japonés tenía una cantidad de ventanas que parecen todas iguales, todas blancas. Pero cuando usted se detenía, todas las ventanas eran diferentes, todo lo que nosotros llamaríamos las rejas y todo eso tenían diferentes formas, todas. Y alguien que nos explicaba cuál era la mecánica de la arquitectura, nos decía: el hecho de que sean todas variadas es porque no hay monotonía aquí. Uno entra y parece que es todo monótono, pero cuando se para, ¿no?, ahí no hay monotonía. Y dice, y lo más importante, hay siempre una fuente de agua que corre. Y entonces usted llega a ese jardín y siente el agua que está corriendo y mira, ¿no? Y entonces ve lo que no había visto cuando entró de golpe. Ves que hay una maravilla de variedad allí, pero la tiene que ver en la tranquilidad. ¿Y cómo logran ellos esa paz? Y nos decían, mire, esa tranquilidad se logra cuando hay agua que corre, cuando hay una fuente que está corriendo permanentemente. Y realmente cuando usted entraba allí, sentía que la paz estaba presente. Fíjese la importancia que tiene para ellos todo esto. Si usted va al jardín japonés aquí, en Buenos Aires, hay una corriente de agua allí, ¿no?, permanente. Y esto es porque el símbolo desde la antigüedad de lo que era la paz era un río que corría. El río fluye mansamente como un símbolo de paz. Lo dice Isaías. Dios le dice al pueblo: si tan solo hubieran atendido ustedes mis mandamientos, entonces habría sido su paz como un río. Es decir, ya Dios lo dice, en la mente de ese pueblo estaba ligada la idea del río que corre mansamente con la paz de Dios en el alma. En las promesas finales que da Isaías en el último capítulo, él dice, porque así dice el Señor, aquí yo extiendo sobre ellos mi paz como un río. Es decir, siempre Dios habla de la paz de Dios, no como algo quieto, sino como algo que pasa pero que tranquiliza. El río de Dios. Habla del bienestar. Está ligado a la paz interior, que nada nos agita, nos agobia y nos perturba cuando tenemos una relación íntima con el Señor, a pesar de lo que pase alrededor. Sí, alrededor todo se sacude, pero los que tienen años saben que siempre se sacude. Siempre se sacude. No hay un momento en que la humanidad no estuviera temblando todas las cosas, porque cuando no tiembla acá, tiembla allá, y cuando no tiembla allá, tiembla en el otro lado, y cuando no tiembla la economía, tiembla la sociedad, y cuando no tiembla la sociedad, tiembla la política. Estamos siempre en medio de un tembladeral. Lo importante
es que el salmista dice, yo en medio de este tembladeral me acerco al Señor y tengo una paz que es como la paz de un río en medio de esto. Y esto es lo maravilloso de la vida cristiana. Uno puede vivir en una sociedad turbulenta, en una sociedad que cambia, pero uno tiene la paz del Señor en él. Yo tengo un amigo de hace muchos años, un pastor amigo de hace muchos años, que trabajamos a veces juntos, él es uruguayo, y está radicado en este momento en Venezuela. Hace años que está como pastor en Venezuela. Y inmediatamente que empiezan estos problemas, pensábamos en él, en su familia, en su esposa, en sus hijas ya grandes. Entonces se comunicaron con él para preguntarle si quería, si necesitaba salir. Y él dijo, no, yo tengo mucha tranquilidad acá. Y este es el lugar donde el Señor me puso. Y cuando estuve la última vez en Perú, apareció la esposa de él, que estaba de visita también, y me vino a ver. Y llegó, yo estaba en un lugar, siempre antes de predicar, estoy en un lugar tranquilo, solo, meditando, y llegó ella a ese lugar y la vi, y le digo, Alison, pero qué maravilla que estés aquí, sí estoy, y le digo, ¿cómo están ustedes? Dice, mira, todo se mueve alrededor, pero nosotros tenemos una profunda paz, una tranquilidad grande en medio de todo eso. No dejamos que la turbulencia de afuera nos turbe a nosotros, porque nosotros estamos para dar paz y estamos dando paz. Y le digo, pero ¿y las necesidades que hay? Bueno, dice, sí, hay necesidades. El que tiene algo lo reparte con el otro y el otro reparte con él. Es un momento muy difícil. Pero dentro de nuestra casa el Señor nos ha provisto de todo y nosotros tenemos paz. Y esto es lo importante, ¿no? Nosotros tenemos paz en medio de esto. Tenemos tranquilidad en medio de esto. Cuando uno piensa lo que está pasando allí, piensa cómo será la vida allá, ¿no? Pero hay cristianos allí que están viviendo en paz y agradecidos al Señor. ¿Por qué hizo el Señor que Jerusalén fuera edificada en un lugar árido? Para que aprendieran que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Ellos tenían que vivir por fe. Y cuando vivían por fe, el agua de Dios se derramaba sobre ellos y tenían bendición. Si el Señor está con nosotros, si el Señor está con nosotros, podemos tener paz. Y podemos tener esta paz que se narra aquí, la paz como la paz de un río. Allí pusieron el santuario. ¿Y por qué lo pusieron allí? Porque en aquel lugar Abraham llegó a sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento el hombre de fe puso lo más maravilloso que tenía delante de Dios y lo entregó. Y allí Dios se manifestó. Lo hizo caminar Dios 3 días para llegar a aquel lugar. 3 días que él estuvo pensando y estuvo en medio de una tormenta interior como padre porque iba a entregar a su hijo. Y cuando llegó a ese monte y levanta el cuchillo y le dice, para. Y allí él se encuentra con la paz. Y la ciudad de Jerusalén se levanta como eso. Jerusalén significa fundamento de la paz. Jerusalén, en ese lugar, en Sion, donde hoy está la mezquita, en ese lugar, el monte de Moria pertenece al sistema de Sion. Allí, Abraham pasó por una prueba tremenda, pero encontró también la paz del Señor. Y por eso Dios dijo, bueno, van a ir allí. El lugar de la amargura, de la tensión, de la angustia, pero también el lugar donde llegó el Señor y trajo la paz. El Salmo dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Por qué dice al clarear la mañana Dios la ayudará? Los israelitas abandonaban Egipto, habían estado esclavos durante mucho tiempo, 400 años. El faraón finalmente abre las puertas y dice que se vayan, pero no lo hace de buena gana, lo hace por la presión de Dios. Y cuando el pueblo empieza a irse, el faraón empieza a perseguirlos. El pueblo, Moisés lo va guiando para llegar, y llegan al Mar Rojo y tienen
montaña de un lado, montaña del otro, y en el medio está el pueblo, delante está el mar, y atrás viene el ejército de Faraón. Y ese fue un momento de suprema angustia, tremenda angustia. Dios puso una nube para que el ejército no pudiera avanzar. Dice esa nube que fue tinieblas para ellos, no pudieron avanzar. Dice, fue luz para el pueblo. Y entonces se abrió el mar y cruzaron. Y cuando cruzaron la nube, se despejó. Y el ejército de Faraón entra corriendo y entra a pasar por el mismo lugar. Y dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce. Y ese amanecer se transformó para los israelitas en el momento en que Dios abre el camino y quita el pesar para siempre. Dios había dicho, nunca más los van a ver. Y les abrió el camino y les quitó para siempre eso. ¿Cuándo? Ese día al amanecer. Y ese amanecer para ellos fue el comienzo de la nueva vida. Fue el comienzo de la libertad. Fue cuando se sintieron realmente libres. Y recordaban eso. Y el salmista dice, Dios nos va a ayudar al clarear la mañana. Porque siempre hay una mañana en nuestra vida. Siempre hay un amanecer. El salmista está diciendo, hay tierra que tiembla, los montes se desbarrancan, el mar está embravecido, pero por encima está la bendición de Dios que se derrama. Mis hermanos, en el libro de Ezequiel hay una visión futura del templo de Dios. Y Ezequiel ve el templo y ve que del templo sale un río de agua. Y hay un río de frescura que sale desde la presencia de Dios para nosotros. ¿Qué seguridad puedo tener? Cuando miro la realidad sin fe, no hay seguridad, ninguna seguridad. Estamos en una sociedad árida, seca, peligrosa, no hay ríos visibles. Todo está entregado a la muerte. Pero cuando miro con fe, dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Qué chocante esto del Señor de los ejércitos, ¿no? En general, cuando uno piensa en los ejércitos, pero cuando se habla del ejército de Dios, ¿de qué se está hablando? Hay dos cosas, por lo menos en la Biblia, que habla del ejército de Dios. Dice que las estrellas son como el ejército de Dios que está allí en el cielo, pero el ejército celestial son los seres angelicales que están con Dios, las huestes de Dios. Y dice, el ejército de Dios es el que está con nosotros en este momento. El Señor que los comanda está con nosotros. Cuando miro con fe, puedo mirar la bendición de Dios que se derrama sobre nuestra vida. Nosotros vivimos de este lado del Antiguo Testamento. Nosotros ya conocemos la bendición de Dios. Zacarías, mirando hacia adelante, dice, en aquel tiempo habrá un manantial, en aquel tiempo. Él vive antes de Jesucristo, pero mira y ve que va a venir Jesucristo, el Mesías va a venir. Y él dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y realmente cuando Cristo muere en esa ciudad, comienza a abrirse el camino de paz, del perdón de pecado, de la inmundicia que nos limpia la sangre de Jesucristo. Y el que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí, ríos de agua viva van a correr de su interior, van a tener la paz adentro. Nosotros no tenemos la paz de un río afuera. Tenemos una paz adentro porque el Espíritu Santo fluye y eso es lo que nos da paz. Un día Jeremías le reprendió en nombre de Dios al pueblo y les dijo, dos males ha hecho mi pueblo. Se abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y abrieron cisternas rotas que no contienen agua. La desesperación
de la sociedad es que está bebiendo en cisternas rotas que no contienen agua. Y cuando uno bebe en cisternas rotas que no contienen agua, el agua estancada de la cisterna se enferma. Se necesita un río. Y dice Dios, me abandonaron a mí que soy la fuente de agua viva. Cada uno de nosotros tiene hoy el Espíritu Santo. Es una fuente que emana. Y tenemos que buscar en la comunión con el Señor que esa fuente esté siempre activa y siempre emanando. Porque el Espíritu Santo es lo que trae la paz y la tranquilidad a nuestra vida. Y esa fuente nunca nadie la logrará cerrar, porque esa fuente la abrió Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. Gracias a Dios que tenemos ríos de agua viva y que podemos vivir en la paz del Señor. Nos ponemos de pie. Señor, esta mañana nos acercamos ante tu presencia agradecidos por el raudal de vida y de paz que surgió allí en el Calvario. Agradecidos por la sangre derramada de Jesucristo que limpia nuestro corazón. Agradecidos porque tenemos paz contigo por medio del Señor Jesucristo. Y te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea también en nosotros una fuente que emane continuamente aguas de vida para derramar a nuestro alrededor, para que cada uno de nosotros sea allí donde está un mensajero de la paz tuya. Podamos llevar la paz donde no la hay, la paz donde hay angustia, la paz donde hay dolor, la paz donde hay pelea, la paz donde hay división, la paz tuya, Señor, esa paz conquistada para nosotros por el Señor y que hace que podamos derramar la paz a nuestro alrededor. Te pedimos como te pedía el hombre de la antigüedad. Haznos a cada uno de nosotros una herramienta de tu paz para que podamos poner paz donde hay lucha, donde hay error, donde hay engaño. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros del Príncipe de Paz. Gracias, Señor, por la paz que tenemos al acercarnos a la presencia tuya. Te rogamos que este momento de tranquilidad y de paz en la presencia tuya podamos llevarlo con nosotros a nuestros hogares y que podamos vivir días de paz y de sosiego en la comunión contigo y en la intimidad de nuestro hogar. Y que podamos, Señor, llevar también la paz a quienes están junto a nosotros, que no tienen paz en su corazón. Te pedimos, Señor, por las personas que pueden estar acá y a lo mejor no tienen paz en su corazón, que esta mañana puedan encontrar en Jesucristo, el único Salvador, aquel que dé paz a su corazón angustiado. Bendícenos, Señor, ahora al retirarnos y permítenos vivir una semana de comunión contigo y de fidelidad a ti. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a... Muy bien, ya para ir terminando vamos a dejar unos motivos de oración y unos anuncios para este miércoles y para que estemos orando esta semana. Primero vamos a estar orando por la extensión del Evangelio en este tiempo de pandemia, que quizás la gente está más predispuesta para poder escuchar el mensaje y para que nosotros podamos animarnos y poder llevar este mensaje de salvación y de Evangelio que tenemos para compartir. También por el trabajo, sabemos que muchos hermanos están teniendo problemas en este tiempo porque muchas actividades todavía no abrieron, algunas de esta semana ya fueron abriendo y queremos también pedirle a Dios para que pueda darnos el sustento para todas las cosas que nosotros tengamos que tener y para que los distintos hermanos ya puedan volver a trabajar. También te vamos a pedir por nuestra protección, para que podamos estar protegidos de este virus, que podamos llegar a tener todas las medidas, todas las prevenciones que tenemos que llegar a tener, el distanciamiento social, pero que también Él nos proteja. Le queremos dejar ciertos anuncios para
esta semana. Ahora van a aparecer las distintas placas con las distintas reuniones. Te queremos esperar el domingo a partir de las 20 horas con nuestra reunión general, la cena del Señor. Y también todos los hombres, ahora cuando termina la reunión, a las 21 horas por Meet, te esperamos para poder orar todos juntos. Así que te damos nuevamente las gracias por quedarte hasta el final de la transmisión y te esperamos el domingo en nuestra reunión general.